Observe bien esta tortuga, sinónimo de indignación y tristeza. Resulta que este quelonio no pudo desovar a tiempo, y su impedimento fue que durante el trayecto se topó con toneladas de basura y palizada en las playas, y lo que aún pudiera ser peor, su muerte fue lenta. Se ha comprobado en algunos estudios que los obstáculos físicos o las barreras físicas pueden también dañar la ruta de las tortugas en el momento en el que van a buscar dónde anidar. Y más importante que las... Esto puede suceder de manera natural, ¿no? El arrastre por los ríos de materiales de madera, árboles, ramas, etcétera. Pero lo más importante es la basura. La gente está acostumbrada a arrojar su basura en donde no hay control. Y yo sé que hay campañas para limpiar las playas, pero más que las campañas para limpiar las playas, deberían existir campañas para evitar tirar basura. Para estos milenarios reptiles, alimentarse de plástico es algo que lamentablemente acaba con sus vidas. Se estima que 50.000 tortugas marinas mueren al año por comer objetos de este material. Es más, estudios recientes revelan que en algunas costas del planeta, casi el 100% de los exámenes que se realizan a los cuerpos de tortugas muertas halladas en las playas, el plástico está presente. Las tortugas son consumidoras, algunas especies de medusas al 100%. Las medusas parecen bolsas de plástico. Entonces, cuando las bolsas o algunos residuos sólidos llegan al océano, parecen medusas y las tortugas las confunden. Entonces, pueden ingerir estas bolsas y se mueren por inanición. Otro de los problemas que enfrenta la tortuga marina es el consumo y la venta de huevos y carne de este animal, además, por supuesto, de la modificación de su hábitat. ¿Sabía usted que las luces de la ciudad en la costa pueden desorientar a las tortugas que llegan a la playa a anidar? A ello agregue la destrucción ambiental de las zonas de anidación. Aquí en Veracruz llegan aproximadamente 5 especies. Se supone que a nivel mundial encontramos 7 u 8 especies. En Veracruz la más común o de las especies más comunes que podemos encontrar es la tortuga verde y la tortuga lora. Ha disminuido un poco la arribada de otras especies como la de la tortuga carey y de la tortuga laúd. El problema de los desechos con las tortugas preocupa en serio, ya que hay estudios que dan a conocer que esta especie marina muere por tragar el doble de plástico que hace 25 años. Y es que una gran proporción de la basura que se genera en las principales ciudades termina en los cauces de los ríos y de ese modo llega al mar. Hugo Garizurieta, más noticias.